pleno backstage del Escobar Moda Show. Acá vemos a las chicas preparándose. Te agarramos con los zapatos. ¿Estos son los que vas a usar para desfilar? Sí, uno de los que voy a usar. Varios palos igual. ¿De qué marca es? Contanos. No, estos son míos. Los que voy a pasar con la marca de María de Buenos Aires son otros que los tengo acá, justo. Ahí mostramos un poquito también. Los zapatos, muy lindos. Contanos un poco, ¿sos de acá de Escobar? Sí, soy acá de Belén de Escobar de toda la vida. ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? Sofía Cejas, tengo 20 años. Bueno, ¿está de novia o no? Sí. Ah, está de novia. ¿Vino el novio acá a verlo o no? Sí, va a venir, va a venir. Va a venir, muy bien. Vamos a ver también, gracias, a los chicos que están con el make-up, con la peluquería. Vos le tenés el pelo y él la maquilla, ¿es así? Me pagan por esto. Un gran equipo hacen. Un éxito, totalmente. Muy bien. ¿Vos todo bien? ¿Está quedando más linda lo que es la señorita? ¿Te parece? Y a mí me sí, por lo que es más linda todavía. ¿Bien? ¿Y? Bien, gracias. ¿Te gusta cómo estás quedando? Bien, bien. Muy bien, las chicas. ¿Viste qué pasa cuando uno está por la mitad? Es como que dice, no, quiero verme terminado, producto terminado. Sí, sí. Muy bien. ¿Cómo te llamás? ¿De dónde sos? Soledad, de Loma Verde. ¿Y Soledad? ¿Estás sola? No. La típica, ¿no? Te la deben decir siempre. Seguimos por acá. A ver. Bueno, vos también con un look. ¿Qué look sería este? Vendémelo. No, ahora estamos estirando el pelo. Se estira el pelo, muy bien. ¿Un cabello fácil de peinar? Sí, sí. Se puede, tiene pelo lacio. ¿Sí? Pelo lacio, muy bien. Aquí la señorita. Contanos, ¿lo cuidás mucho el pelo? Bastante, sí. Sí, sí, bastante. Bastante quiere decir que si te pasan a buscar estás 3 horas con el pelo. Sí, exacto. Y más también. ¿Y tenemos a alguien que te pase a buscar o no? Sí, sí, tenemos a alguien. Hace muchos años. ¿Hace muchos? ¿Cuántos años? 5 años, casi. ¿5? ¿No te aburrís? No, todavía no. Todavía no. Todavía no, todavía no en los 5 años. Bueno, vamos a seguir. A ver, acá los chicos, me gusta ver también a los chicos. ¿Cómo la están pasando? ¿Disfrutando con el teléfono? ¿Están tuiteando en el Facebook? Sí, están. ¿Está Facebook, Twitter? ¿Y qué están poniendo? Cosas, no sé. ¿Nos ponen que van a estar en el Escobar Moda Show? Van a venir a ver y eso. ¿Cuántos amigos van a venir? Ni idea, no cuento. ¿Vos cuántos traes? 10, 12. O sea, ¿va a haber hinchada? Sí, va a haber. ¿La hinchada de qué? ¿De Boca? ¿De qué? Y la verdad que hinchada cualquiera. Hinchada cualquiera. ¿Vos a quién estás tuiteando? Estás hablando de una chica, me parece. Sí. Sí, muy bien. ¿Va a venir la chica o no? Sí, mis amigos también. Pero acá con toda la chica que hay, no, también para elegir. No, olvídate, ya no necesito más. Muy bien, no necesita más, mirá qué bien. Acá el galán está con la... mostrame esta pose, mirá. Mirá qué pose, esta la pose de no sabemos si es de arquero o si es para entrar a desfilar. Arquero, no, arquero, arquero. ¿Vas al arco? Siempre. ¿Sí? Y los troncos van al arco. Los troncos van al arco. Sí, sí, sí. Bueno, ¿estás preparado para desfilar con todas estas chicas en el Escobar Moda Show? Y estamos bien. Eran muy lindas las chicas, te ponen un... Un poco nervioso, ¿viste? No, tranquilo, tranquilo. Bueno, pero tranquilo porque te vimos también en la pasarela haciendo la prueba también. Bueno, es distinto igual. Sí, ¿es la primera vez que vas a desfilar? Primera vez. Bueno, sí. Pero siempre hay que estar confiado de uno mismo. No, sí, sí, obvio. Confianza siempre y a divertirse. A divertirse. Eso es lo más importante. Aparte es un evento familiar, ¿no? Sí, vienen a venir muchas familias, se pega mucha gente. Así que, nada, estamos muy contentos con cómo va a salir seguro. Bueno, felicitaciones y también a romperla. Bueno, muchas gracias, ¿Van a desfilar también? Ah, bien, buenísimo. Evento familiar, próximo a ser el Día de la Madre. Vemos a la mamás de las modelos. Miren qué lindas que son. Acá hay un infiltrado que no sé qué está haciendo aquí. Vino a ver a las chicas. ¿Usted qué vino a hacer? Nada. ¿Vas a desfilar? No. ¿No? ¿Usted va a desfilar? Sí, voy a desfilar. Muy bien. ¿Su hija quién es? ¿Cómo se llama? Miranda y Lola. Miranda, ah, son dos. Están por venir. Sí, sí, sí. Ya están por venir. ¿Acá tenemos a la abuela? Sí, yo soy... No, de la mamá de Paola. La mamá de Pao. ¿Y usted va a desfilar? Sandra. Sí, también por el Día de la Madre. Por el Día de la Madre. Muy bien, me gusta que este evento sea familiar. Damos la vuelta acá. Ya te vemos en pose como para arrancar, ¿o no? Obvio. Muy bien. Y usted cuéntenos, ¿la madre de quién es? Tengo 3 hijos. Sandra, Leo, Sergio y abuela de Milena. Muy bien. ¿Y los 3 desfilan? No, yo sola. Ah, usted sola. Muy bien, qué canchera la mamá. Mamá y abuela. ¿Y usted? Cuéntenos. Yo también, me llamo Ofelia, voy a representar a todas las mamás que van por el Día de la Madre mañana, así que también desfilo. Y mis hijas se llaman Janina y María. Muy bien, qué bueno que esto, también las madres estén presentes. Este lío de muchas mujeres hablando, me gusta meterme en el medio, no quiero mirar si se están probando algo, porque por supuesto hay que ser muy respetuoso. No sé si ya les pregunté o no, vos ya hablaste, a ver, acá no le des la espalda a la cámara. Esta morocha argentina que también está en el Escobar Moda Show, contanos de dónde sos, ¿cómo te llamás? Soy de acá de Escobar, me llamo Gabriela Ibáñez, tengo 23 años y nada. ¿Y estás preparada para desfilar? Sí, estoy ansiosa. ¿Con ganas, no? Con ganas. Muy bien. Bueno, ¿qué vas a desfilar? ¿Podés vendernos lo que tenés puesto? No, esto es mío. Ahora estás por cambiarte entonces. No, estoy viendo si está en mi ropa y nada. Voy a empezar a probarme, supongo. Bueno, de a poquito entonces, muy bien.
Acá la tenemos a una modelo experimentada, Verónica Crespo, que también está mirando la ropa. ¿Que vas a usar vos o la que va a usar tu niña? No, la que voy a usar yo. Todavía estoy esperando. Día de la madre, vas a pasar con tu hija, qué bueno sí. eso. Sí, sí, sí. ¿Primera vez? Es la primera vez de mi nena. Qué bueno, y bueno, también tuya con ella. Sí, tal cual. ¿Y contenta para desfilar con tu hija en la pasarela? ¿Ya va a ser una futura modelo? Sí, feliz, feliz. La verdad que es una buena experiencia. ¿Y Verónica, qué va a desfilar? No sé. ¿Pero mallas? Sí, sí, estoy representando a Polclí y estoy a la espera a ver qué es lo que me toca. ¿Se va a poner más linda de lo que es? ¿Va a pasar por maquillaje o ya...? Sí, sí, todavía... O sea, más linda la vamos a ver. Poquito. Poquito más linda. Que se pueda. Con todo respeto, no sabemos sus, cómo está su corazón, quizás. Bien, feliz. Feliz. Muy bien. Y la primavera uno está feliz, ¿no? Feliz. No, hace 2 años ya. Ah, hace 2 años. Hace 2 años que el corazón está feliz. Sí. Muy bien, bueno, que siga feliz entonces. Gracias. Gracias, Vero. Gracias. Seguimos. A ver, vos, niña, ¿cómo te llamas? Lana. ¿Cuántos años tenés? 3. 3 añitos. ¿Y vas a desfilar vos? Sí. ¿Con mamá? Sí. ¿Cómo se llama tu mamá? Verónica Crespo. Ah, Verónica es tu mamá, qué lindo. ¿Estás contenta que vas a desfilar con mamá? ¿Te gustaría ser modelo cuando seas grande? Sí. Qué lindo. ¿Me das un beso? Qué lindo beso, el beso más lindo que me llevo de Escobar Moda Show. Seguimos acá caminando, tenemos a uno de los responsables también de la organización. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Todo bien? Bien, todo bien, acá, laburando un poquito. Viendo que salga todo como tiene que salir, un evento lindo y para la familia. Obviamente, va a salir todo bárbaro. Y más teniendo a vos y a Rochi de conductores. Muy bien, eso es lo de menos. Pero bueno, esperemos que salga bien entonces. Obvio. Bueno, seguimos recorriendo un poquito, a ver qué más, con quién no hablé. Acá las chicas hablé, acá no, se me escapa. ¿Ya hablé con ustedes? Sí, ¿cómo no? No me puedo acordar de todas. Bueno, las chicas van a entrar a desfilar y algunas le tienen miedo a la cámara, pero para mí me lo están diciendo de mentirita, porque si vas a desfilar y vas a estar con el público, no le tenés que tener miedo a las cámaras. No, no tengo. No tenés. Contanos cómo te llamás, de dónde sos. Catalina, y bueno, soy acá de Escobar. Muy bien, y contenta que en Escobar se realice un desfile para que ustedes también se puedan mostrar, que la gente pueda disfrutar lo que es esto, estas mujeres bellas y la ropa también. Sí, la verdad que está muy bueno porque al partido nos conviene un montón porque, bueno, mostramos lo que tenemos a gente de Escobar mismo y de alrededores o capital más lejos. Así que la verdad que es muy bueno para nosotros porque podemos mostrar nuestra ciudad también. Las zonas aledañas también que vienen a participar de este desfile. Sí, también, sí, sí. Así que eso está muy bueno porque van trayendo gente de otros lados, entonces se hace más grande y es un evento muy lindo para que puedan disfrutar todos. Bueno, gracias, No, gracias a vos. ¿Toda de negro? ¿Así vas a salir? ¿O esta no, es tu ropa? No, esta es mi ropa. Me la traje de mi casa. Tengo muchas pasadas, así que van a ver un poquito de todo. ¿De dónde sos? De Mayui. De Mayui. Bueno, acá cerquita, ¿no? Estamos acá, sí, un toquecito. ¿Y contenta que en Escobar se realice este tipo de desfile? Gracias, estoy muy contenta. La verdad que sí. Está muy bueno. Mirá la niña cómo ya viene. No le des la espalda a la cámara. Bueno, vos estás para... A ver, ¿puedes hacer una pasadita caminando? A ver, vamos más para atrás. Vení más para atrás. Así le damos el tiro a la cámara. Va a desfilar con nosotros. Recordemos otra vez tu nombre. Loana desfila en el Escobar Moda Show, en el pleno backstage, camina Loana con nosotros. Fuerte el aplauso para ella. Miren qué mona, creo que acaba de ganar el concurso a la más linda, ¿no? Ganó el concurso a la más linda. Fuerte el aplauso para Loana, una genia. Ténganla registrada porque tiene 3 añitos, después cuando sea famosa, acuérdense que fui el primero que le hice una nota, por las dudas. Bueno, seguimos, estábamos con vos, con quién estoy, me mareo. Me gusta acá que las parejitas o los amigos se vayan conociendo. ¿Dónde se conocen ustedes? De la fiesta de la flor. ¿De la fiesta de la flor? ¿Le regalaste una flor? 2. Es rápido este rápido. ¿Te regaló 2 flores? No, no me regaló ninguna flor. Es que aparte no hay que regalarle ninguna flor porque no, ella es la flor. Una flor. Muy bien, entre los dos tiramos, sí. Muy bien. Nos entendemos, podemos salir juntos. Estamos bien. Por Escobar, yo no soy de Escobar. Vendeme Escobar. Ella te vende Escobar. Ella ya me lo vendió mejor que nadie, te digo. Yo soy de Mayuit, te vendo Mayuit. Bueno, pero los dos. Pertenece al partido de Escobar. Muy bien. Que no haya pelea acá, por favor. No. No, por favor. No, por favor. Bueno, sigamos. Quiero hablar con gente que todavía no he hablado. Sigo así. A ver acá las chicas. A ver las chicas, no se me vayan. ¿Dónde están? Venga, no tengan miedo. Brazos cruzados. No. Me viste que... Abrazados, me gusta. El abrazado me gusta porque es como que me siento ya en familia. Bueno, contanos de dónde sos, ¿cómo te llamas? Me llamo Yasmín, soy acá de Escobar. De Escobar. Es verdad, te había preguntado antes el nombre. Sí. Nombre árabe, Yasmín. Sí, nombre árabe. ¿Estás buscando a Ladino? No. Malísimo ese, lo tiro siempre con la Yasmín. Muy mal. Contanos, ¿qué vas a desfilar? ¿Con qué ropa vas a salir a la pasarela? Voy a salir con lencería, ropa de noche, ropa casual y cerrar con un vestido de novia. ¿Vestido de novia? ¿Va a haber algún caballero que te va a acompañar? No. No, bueno, yo voy a estar conduciendo el desfile, pero no puedo salir a... Bueno, por ahí camino un poquito. ¿Me acompañas? Te acompaño, ¿vamos de la mano?
¿Cómo sería? No, pero casado se agarra así, ¿no? Es al revés. Ah, ¿cómo? No, nunca me casé, por eso. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Que sepa cómo van los maridos y mujeres. Ah, ¿y cómo es? A ver. Ah, esa. Me mató eso. ¡Ey, con el ramito! Eso es muy enamorada, qué lindo. ¿Viste? En la primavera nos pone así, ¿no? Nos florece el amor a todos. Florece el amor a todos, qué lindo. Bueno, felicitaciones y te veo en un rato. Dale. Cuando termina el evento. Estuve rápido ahí. A ver, bueno, estamos con Gabriela, que es una de las organizadoras. Contanos, ¿qué te genera estar haciendo este evento aquí en Escobar? Nervios, muchos nervios, es la primera vez que lo organizamos desde la municipalidad, pero bueno, muy contentos por darle a la gente de Escobar la posibilidad de disfrutar de un evento como este. Arrancamos las notas con los modelos que van a salir a la pasarela y estaban contentos que Escobar realice este tipo de eventos porque trae mucha gente también de las zonas aledañas, que eso es importante. Sí, y aparte tener en cuenta que es un evento absolutamente gratuito para todo el que se quiera acercar, y veo las bellezas de las modelos y todas las chicas que van a participar, la verdad que estoy muy contenta. Nada que envidiarle a esos desfiles que se hacen por ahí en la costa, en el verano, hay una chica muy buen nivel, ¿eh? Sí, muy buen nivel, aparte no tenemos nada que enviarle porque es un día espléndido, un calor terrible, así que, bueno, preparados para empezar a disfrutar. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, vemos también no solo a las modelos, sino también a los que están trabajando durante varios días para que esto pueda salir bien, a los muchachos tomando mate, porque estuvieron ya hace varios días con todo el armado, ¿no? Desde ayer a las 2 de la tarde. ¿Durmió acá? Abajo del escenario. Abajo del escenario, muy bien. Bueno, ¿qué les genera venir también a trabajar aquí a Escobar? ¿Usted dónde es? De Capital, pero hemos venido muchas veces trabajando acá, muy bien. Nos tratan muy bien siempre que venimos, un placer, estamos como en casa trabajando, así que re cómodo. Me gusta ver esta postal con el mate, entre amigos, trabajando, porque me imagino que ya estamos próximos a realizar el evento, a comenzar, mejor dicho, y estás relajado. Y sí, otra no queda. A esta altura de la tarde ya está. A esta altura de la tarde ya, misión cumplida. Mate y a esperar nomás. Muy bien, a esperar, acá lo tenemos al DJ, vas a pasar la mejor música, me imagino, le demos la espalda. Sí, todo lo mejor, 2013. 2013 lo mejor y podemos adelantar lo que viene para el 2014. Sí, hay un montón ahí. Me gusta porque a usted lo veo acompañado acá con la señorita, la novia, ¿cómo se llama usted? Romina. Romina, y lo vine a acompañar para que no mire a las chicas, ¿no? No. Muy bien, no sé. No. Sigamos. Bueno, seguimos caminando. La gente de seguridad también que está para que todo salga bien, pero es un evento familiar, no va a haber mucho trabajo, ¿no? Y depende. Depende, pero la gente se porta bien, ¿o no? Siempre, en Escobar. Si no va a haber mucho trabajo porque no es un partido de fútbol que por ahí la hinchada acá viene la familia. Sí, obvio, es todo familiar. ¿Contentos que en Escobar, ustedes también como personal de seguridad, se realice este tipo de evento para la gente? Sí, contento. Gracias, No, de nada, señor. Sé que están preparando, no las queremos molestar, pero ¿esto va a ser para las modelos, para la gente, para quién? Para las modelos. ¡Qué rico! Pero las chicas las veo muy flaquitas, no sé si comen mucho. ¿Algún bocadito van a comer? ¿Algún bocadito para engañar el estómago? ¿Yo también puedo comer? Ustedes también pueden comer. Muy bien, ¿qué nos trajiste para hoy? ¿Sanguchitos? Sanguchitos, fosforitos, empanaditas, mini tartitas, que a las chicas eso seguro que lo van a comer. ¿Y algún postre? No. Cosas dulces, masas y porciones. Muy bien, se puede nombrar más acá, ¿no? Sí. Gracias. No es la que ganó el concurso porque todavía el desfile no arrancó, estamos en pleno backstage, ya está posando, mira, está como para hacer una campaña gráfica. Contanos de dónde sos, ¿cómo te llamás? Hola, buenas tardes, mi nombre es Janet y soy de Pilar. Sos de Pilar, muy bien, ¿y contenta de venir aquí a Escobar a desfilar? Sí, la verdad que es una linda oportunidad y la verdad que estamos ansiosas ya porque empiece. Es como que uno viene temprano, se va preparando y ya quiere arrancar, ¿no? Ah, ya estamos listas, ya estamos para empezar. Contanos, ¿sos modelo, trabajás de esto? Sí, soy modelo, trabajo esporádicamente, fui reina nacional de la flor, así que, bueno, estoy invitada por ese título que tuve. Bueno, pero bien, igual, bien merecido. La reina, ¿tiene un rey? Sí, tengo un rey, sí. ¿Un hermano, un padre? No. Mentira a la gente, por lo menos, así se quedan con la ilusión. No. ¿Y el rey está acá? No, todavía no llegó. No, va a venir. Ya va. O sea, le hace marca personal, como quien dice. Sí, él me hace la custodia, digamos. Muy bien, o sea, nadie se puede acercar. No. Yo estoy muy cerca, tendría que hacer la nota de acá, ¿no? Ya, sí.
Sí, ya hacemos la nota. Bueno, felicitaciones y contanos qué vas a desfilar. Y varias pasadas, la verdad que estoy casi en todas, así que bueno, contenta porque la gente de las casas confíen en nosotras, ¿no? Para poder lucir su ropa. Muy bien, la Reina de la Flor puede dar una vueltita para que todos también puedan deleitarse con esta belleza. Miren qué flor que es, por favor, qué linda, y tiene dueño, así que no se hagan ilusiones. Bueno, arrancamos, llegó Virginia Gallardo al backstage, por supuesto que va a salir para el Escobar Moda Show. Contenta, con mucha energía, te recibieron con un aplauso. Muy bien, qué lindas chicas que tienen también. Buen nivel, ¿no? Demasiado, eso no está bien. Eso no está bien, ¿por qué no? No, muy bien, muy contenta. Recién estábamos hablando, agradecida que nos hayan tenido en cuenta con Hernán Drago para, creo, el primer evento así de este nivel. Que... ¿La primera vez que venís a Escobar? Sí, es la primera vez. ¿Y te gusta? ¿Cómo lo viste, el lugar? Fuimos poco, ya voy a venir con más tiempo. Quiero que me inviten a la fiesta de la flor. La fiesta de la flor que ya pasó, pero no importa. Ahora estamos con el Escobar Moda Show. Contanos un poquito cuáles van a ser tus pasadas para que la gente se vaya deleitando y haciéndose la cabeza. Lo van a tener que ver acá en el video que van a pasar después, porque bueno, justamente estamos acá en el back para recién empezar a ver nuestras pasadas y nada, poder disfrutar, pero lo que venga está bien. Ya te vemos maquillada, estás prácticamente para salir a escena. Lista, ¿no? Ya vine lista. Sí, lista, que falta la ropa y nada más, pero también está muy bien, está para desfilar. A ver, hacerme un paneo entero. Estamos. Ya me vine maquillada, peinada, lista. Ahora me tienen que dar las pasadas y bueno, nada, salir a disfrutar. Te cuento que estuve haciendo el backstage, muchos chicos que es la primera vez que van a estar desfilando. ¿Qué consejo se le da cuando es la primera vez que uno sale a escena con el público? Mira, la primera vez es la mejor, con más razón. Después uno empieza a aprender cosas del oficio, digamos. Hoy por hoy tienen que salir a disfrutarlo, a divertirse, a pasarla bien, a que sus amigos se rían también, porque vas a tener de todo, cargadas de los amigos, vas a tener piropos de las chicas, o viceversa, por supuesto. Pero bueno, hoy es como para salir relajados a disfrutar y que de verdad hagan que este evento sea un éxito. Te contamos que es un evento muy familiar, mucha familia que va a venir, que eso es bueno, también se vive el clima, van a ver muchas madres porque mañana el domingo es el Día de la Madre. Ay, qué lindo, sí. Puedes saludar a tu mamá, si querés. La madre para todos, por supuesto, en especial la mía, pero bueno, a todos los que están mirando, que tengan un lindo domingo. Bueno, ya que estamos, porque yo estoy haciendo el 2x1, voy a conducir el evento, y también estoy haciendo el backstage, y de paso voy a pasar estas notas en el programa que hago de motos en el garage, que ya le hice una vez a Virginia Gallardo, muchos se van a acordar, porque entré al camarín y de muy buena manera me recibió ella y todo el equipo de Cuatro Colas y un Funeral. Me contaste una historia, de Corrientes, que usabas la moto. Que me quemé con que una te moto. Quemaste, sí, me acuerdo que me mostraste. ¿A dónde? Todo. Ya no sé ni qué lado. Mira, ahí. Se ve. Es la huella de la moto. No se fue nunca, hoy ya lo tengo casi borrado, pero bueno, pasaron cuántos años. No vamos a preguntar desde cuántos esta años. Vez le tengo un poquito de miedo ya a las motos, a mí me gustan verlas, mi hermano le encanta. A mi hermano ¿a tu hermano le gustan las motos? ¿Tiene moto? Tiene dos. ¿Y no vas con él? No, jamás. Ah, ni no. Te subí directamente. No. Y si, por ejemplo, tu chico, no sabemos cómo está el corazón de Virginia Gallardo. Está solo. Sí. ¿Cuántos hombres, no? Que me imagino que oportunidades de recibir flores, ¿no? A ver Escobar. A ver Escobar. ¿Quién te dice que encontrás el amor en Escobar? ¿Quién te dice? Estoy cerca, vivo en Buenos Aires, así que... Estamos en 40 minutos. Está permitido. ¿Usted cree en el amor a primera vista? Sí, obvio. Muy bien, bueno, el remate era que decime que no. ¿Usted cree en el amor a primera vista? No. Y si vuelvo a pasar entre un ratito, será amor a segunda vista. Estuve bien ahí. Bueno, Virginia, te dejamos que te prepares. No, con vos ya sería tercera. La tercera nos vimos, sí. Y hoy, a ver, me voy a sacar una duda. ¿Hoy estabas andando en roller? Hoy no, pero ando. Está bien, porque yo iba con la bicicleta y vi una chica muy parecida a vos...
y la miré, digo, le pregunto, y era con gorrita. ¿Serio? La gorrita fue lo que me hizo entrar en duda. Claro, no, no eras no, vos. No, parecida, bueno. Menos mal que no me pregunté si no hubiese quedado mal. No. Bueno, ahí me están diciendo atrás que ya te tenés que ir a preparar. Virginia, te vemos después en la pasarela. Bueno, espero que lo disfruten de verdad y les mando un beso gigante. Gracias. Gracias. Hernán Drago, modelo, también conductor, porque está en el show creativo y presente aquí en el Escobar Moda Show. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, la verdad que muy bien, muy contento. Recién estamos llegados, nos están atendiendo espectacularmente bien, así que el agradecimiento mío para la gente que está atrás de la organización, a la gente de la municipalidad, a la gente de Escobar. Estuve pispeando la pasarela también y me parece que se viene un show a todo trapo. ¿Es la primera vez que venís a Escobar? La primera vez, sí, sí. Recién estábamos hablando con la gente de la organización, la fama que tiene para los que no vivimos acá, generalmente la conocemos por la famosa Fiesta de las Flores, ¿no? Y ahora con este tipo de eventos creo que año a año va a seguir creciendo más. Yo te lo digo desde el lado de que he hecho muchos desfiles en municipalidades y lugares como estos, pueblos, y la verdad es que son un éxito, porque la gente la pasa bien, es un desfile gratuito y para toda la familia, eso es lo bueno. Eso es lo que estábamos mencionando, que viene la familia, que no es que hay una, por ejemplo, una motivación de que uno tiene que también los sponsors o quizás también las marcas, pero aquí es familiar, si hay algún tropezón de alguno de los chicos, porque hay muchos que es la primera vez que desfilan, un tropezón no es caída, así que bueno, vos tenés experiencia, por supuesto. Me tropiezo, yo también se la remamos, ya hay un chico que la primera vez, sí, nos reímos, nos caemos todo como que estaba coreografiado. Pero sí, volviendo a lo que te decía de la familia, es la excusa ideal para que el marido saque, entre comillas, a la mujer de paseo, que el marido vea, en este caso, a Virginia Gallardo, la invitada. Las chicas a vos. Por eso te digo, cierra por todos lados el paquete. Entonces, aparte de agradecer al señor de arriba que nos ha regalado una noche de manga corta, espectacular, de remera, así que, como te decía recién, está muy bien el backstage y muy bien la parte de adelante de la pasarela, así que no hay manera de que esto no salga bien. Ahí está, muy bien, estamos en el backstage con Hernán Drago, que ya pronto va a salir a escena, estaba comiendo algo, tomando. ¿Cómo te preparás antes de desfilar? ¿Comes algo? Porque generalmente las modelos dicen, no, salgo con la pancita media llena. Vos no, vos comés. Bueno, mira, yo recién vengo a hacer la prueba de vestuario y primero chequeé que no haya ropa interior. Porque si hay ropa interior, preferí no. Cuando me dijeron, no, vas todo con camisa, todo remera, no se ve. Empezaron a desfilar los sándwiches y después desfilo yo. Pero sí, estaba comiendo. Aparte, hoy tuve un día medio loco también y hace como 6, 7 horas que no me llevo nada a la boca, así que aproveché y, como te decía, aparte me recibieron de una manera espectacular acá, así que estaba comiendo un poquito. Pero los hombres también somos mucho más relajados que las mujeres. El hombre puede comer, que no se va a sentir tampoco tan hinchado como la mujer es más competitiva y está más expuesta también en la pasarela, entonces el hombre, si se quiere, es un poco más rústico en ese sentido y tenemos otros márgenes que las mujeres, ¿no? Y está bien que así sea, sobre todo por lado de las chicas que se cuiden, ¿no? Hernán, ya para ir cerrando, también hago un programa de moto, yo, Moto Café. ¿Alguna experiencia con las motos? ¿Te gustaría viajar? ¿Tenés moto? Sí, vos sabés que yo soy un fanático, me encantan las motos. Estuve desde los 16 años hasta los 19, después pasé mi primer auto, pero el que probó el gustito de las motos siempre te quede, siempre vas a tener el bichito. Y estoy organizando con dos amigos míos, que ya tenemos fecha y la hoja de ruta, para hacer noviembre de 2014 toda la ruta 40, acá la columna vertebral de la Argentina, en moto. Así que estamos a full con eso. Yo soy un amante de la Argentina y principalmente de la Patagonia. Entonces hicimos una hoja de ruta, nos vamos a meter en todos los pueblitos. Imagínate que son 5.000 kilómetros casi de punta a punta, más los pueblos que uno quiera conocer. Hicimos un promedio de unos 400, 500 kilómetros por día de manejo, nos llevó a unos 25 días. Así que la próxima la nota que me haga, contenta, ¿no? Es un tema. Si le querés hablar a mi mujer y decirle, déjalo ir al pibe que quiere ir a pasear en moto un ratito, decíselo. Yo, aparte sea lo de la moto, sea lo que fuera, yo soy un pibe muy agradecido y un pibe que siempre va a querer cumplir los sueños en la vida. Yo, si obviamente la familia, lo laboral está acomodado, no perjudicás a nadie, siempre voy a estar a favor de que vos cumplas tus sueños, yo los míos, y puedo decir que siendo un chico de 30 y pico de años he cumplido no menos 5 grandes sueños en mi vida. Este es otro que también lo tengo desde chico y si Dios quiere, dentro de un año, en la próxima nota, ya lo voy a haber cumplido. Así que yo le aconsejo a todos también que se relajen un poco, que la vida es una sola y vayan a cumplir los sueños. Y además algo sano, ¿no? Recorrer la Argentina, nuestro país, en moto, entrar a los pueblos, porque un lugar se conoce conociendo a su gente. Si uno saca la foto y sigue, te queda vacío. No, exactamente. Incluso en este caso especial de Ruta 40, como es algo muy turístico, ya hay blogs específicos donde vos te puedes meter y navegar online y te dicen en casas de familia dónde parar también, que reciben a motoqueros, que reciben a gente con sus camionetas, después otros pueblitos que dormirás en bolsa de dormir y otros en un hotel.
pero eso es lo lindo también, porque aparte de dormir en la casa de familia, como te decía recién, te cocina la señora también y ahí ya vas intercalando un poco anécdotas y te volvés en 25 días lleno. Yo creo que te volvés lleno por la experiencia, como te decía recién, de ser un amante de las motos y después por haber conocido de punta a punta tu país y gente, ¿no? Hay culturas distintas como en todas las provincias tenemos. Hernán, buena suerte en este desfile, en el Escobar Moda Show y a romperla. Muchísimas gracias y un abrazo grande a la gente de Escobar por esta atención que nos han hecho.